Este poema nació hace algún tiempo, cuando empezaron a aparecer cadáveres en el mar, a orillas del mar, en todo lo que es el litoral mediterráneo, pero aparecían en otros mares. Y había mucha polémica, sobre todo en las redes sociales, donde si ya era problemático qué hacemos con los vivos que huyen de la guerra y se han quedado sin nada, había un problema añadido: ¿qué hacemos con los muertos? Y claro, los muertos, cuando son desconocidos, parece que no importa. Y si están muriendo como moscas, lejos de tu país, lejos de tu casa, lejos de tu familia, son un estorbo, algo que molesta, algo que incomoda. Incomoda a la sociedad y también incomoda a los gobiernos. Entonces se van pasando la pelota de uno a otro. Todo el mundo quiere que se solucione el problema, pero nadie pone una solución a mano. Y los muertos siguen apareciendo. Esa injusticia que nos ha llegado a todos, que se ha extendido por todo el mundo y que, bueno, pues a todos nos ha sobrecogido de algún modo, me hizo reflexionar sobre por qué, según qué muertos y dónde estén los muertos, importan más o importan menos. A mi vecina se le había muerto su cuñada, que vivía una calle más arriba, y estaba todo el barrio consternado. Yo estaba consternada porque había aparecido una mujer y dos niños en la orilla de un mar del litoral mediterráneo, a los que no conocía. Pero esos no importaban. Era noticia de segundo plano. La vecina, que estaba ya vieja y tal y cual, pues parecía importar más. La importancia de los muertos según la cercanía y el nivel social, político, económico o religioso que tenga. Eso es lo que me hizo escribir este poema.